Para enterarse de todo esto, bueno, entre otras cosas, porque en Capital Federal hay un centro de operaciones que se encarga de monitorear el tránsito. Allí está trabajando Joaquín De Bert. Acá estamos, Diego, y es un lugar clave, sobre todo en estos momentos en donde los chicos vuelven al colegio y la gente que estaba de vacaciones vuelve a la ciudad, porque a partir de este lugar se analiza la oferta y la demanda de transporte público y a partir de ahí se toman medidas concretas en la calle para saber cómo está funcionando el tema de la circulación de colectivos, si se aumentó la frecuencia para que no haya amontonamientos dentro de las unidades. Se mandan agentes de tránsito para ayudar a la gente a que cumpla con las medidas de prevención de COVID, de distanciamiento y demás en las filas. Se decide, por ejemplo, en qué lugares funcionan más o menos las ciclovías. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Emilio Maffi, que es gerente operativo del Centro de Monitoreo. Diego, antes que nada preguntarte cómo ves el impacto, sobre todo de ahora que volvieron los chicos a clases y que volvió la gente de vacaciones, cómo está impactando esto en la movilidad de los porteños y de la gente que entra a la ciudad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Desde el Centro de Monitoreo venimos monitoreando cómo se viene comportando la demanda desde allá por el 20 de marzo del año pasado, cuando se implementó el aislamiento preventivo social y obligatorio. Particularmente este miércoles 17, comparándolo contra el miércoles pasado, de la semana pasada, vimos que los medios de transporte, el subte aumentó un 7%, los trenes aumentaron un 9% y los colectivos un 10%. Si lo vemos a niveles prepandemia, el subte está funcionando un 20%, los trenes están a un 50% y los colectivos un 70%. Viendo lo que son los vehículos, en los ingresos a la ciudad, que lo registramos a través de los datos de AUSA, aumentó un 3% miércoles contra miércoles, estando a niveles prepandemia del 90%. Y la circulación interna, que se mide a partir de sensores internos que tenemos en puntos estratégicos de la ciudad, aumentó un 8%, lo que evidencia que la gente, bueno, por esto de la vuelta a clases, se está movilizando más dentro de la ciudad que viniendo de la ciudad hacia la ciudad. Perdón, viniendo desde afuera hacia la ciudad. Después, un dato importante, algo relevante, es el aumento significativo que tuvo la bicicleta. A partir del sistema que provee la ciudad, de Covici, vimos miércoles contra miércoles un aumento del 21%. La verdad que es muy significativo y creemos que esto se debe a toda la promoción que se está haciendo del gobierno respecto del uso de la bici, los beneficios que tiene la bicicleta, que ya todos conocemos. Y además la infraestructura, la red de infraestructura que se viene desarrollando desde hace años, contando hoy con 267 kilómetros de red que es segura, es un factor fundamental. Y sumándole recientemente lo que son las ciclovías en las avenidas Córdoba y Corrientes que concentran gran cantidad de instituciones educativas. Yo te digo personalmente, vivo sobre la avenida Córdoba y se nota muchísimo el uso de la ciclovía sobre avenida Córdoba, si bien al principio, como decías, fue medio controvertido porque ya en la avenida Córdoba hay dos carriles exclusivos para taxis y colectivos. Sí, al principio hubo una cierta discusión sobre el tema, pero se usa muchísimo, tanto para el sistema de bicicletas porteñas como las bicis particulares, por supuesto, se usa un montón. Y te pregunto, respecto de la vuelta a clases, ¿notás que se usa más la bicicleta en estos horarios picos de la mañana y mediodía, que es el horario de ida y vuelta del colegio? Sí, exactamente. Se nota más uso durante las horas pico, por la mañana y por la tarde. Y bueno, creemos que es fundamental, ¿no? este comportamiento, esta conciencia social en el cuidado, dejándole el lugar en transporte público, en los colectivos, en el subte, en los trenes, a las personas que tienen que hacer distancias más largas, más extensas. Así que estamos muy contentos con estos resultados que estamos viendo en torno al uso de la bici. Mira, en cuanto al transporte público, te pregunto si desde acá pueden monitorear si se está cumpliendo con la mayor frecuencia de los colectivos que hace falta, teniendo en cuenta de que hay casi 300.000 alumnos más en la calle a partir de esta semana. Sí, ahí estamos laburando codo a codo con la CNRT. Las líneas son de jurisdicción nacional, es una responsabilidad de la nación. Pero sí, tenemos los números, vemos que la oferta ya viene aumentando desde la semana pasada, porque fue escalonado, la semana pasada fueron los docentes los que iban retornando a las instituciones, así que de acá también lo monitoreamos y vemos justamente que haya la oferta adecuada a la demanda. Perfecto. Bueno, chicos, a partir de este lugar se genera toda
O sea, no solo son datos que vemos en más de 20 pantallas que tengo acá a mis espaldas, sino que a partir de la información que se genera en este lugar, se generan políticas concretas para la vida de la gente, tanto de los transeúntes, de la gente que usa la bicicleta y de la gente que usa todos los transportes públicos de la ciudad, para que en un contexto de pandemia no haya aglomeraciones, la gente no se amontone en las filas de colectivos, porque a partir también de los datos que se generan acá, van los agentes a lugares clave de la ciudad. ¿Es así? Corregime. No, exactamente, es así. A partir de los datos de las transacciones sube, podemos tener las zonas, ¿no?, de mayor demanda, y esta info a nivel Secretaría de Transporte nos es muy útil para esto, para direccionar dónde hacemos los puntos de concientización, no tanto de control, sino concientización, ¿no?, que la gente cumpla con el distanciamiento, que use el tapaboca, que realmente viajen los esenciales para no sobrecolmar, ¿no?, el transporte público. Así que la información, la realidad es que es muy importante, porque nos orienta y nos direcciona hacia dónde vamos. Por ejemplo, además de los agentes de tránsito, hay agentes de prevención en los senderos escolares, y además hay concientizadores que ya desde el año pasado están haciendo, justamente como su nombre indica, el trabajo de concientización. Y con estos datos vemos las 100 paradas que tienen mayor demanda de escolares, y bueno, hacia esos lugares se dirigen los concientizadores. Bien. Emilio, muchísimas gracias por la información. Chicos, desde acá, por ahora es todo. Muy bien, muchísimas gracias. Muy claro todo. Seguimos hablando de la ciudad de Buenos Aires, en este caso, malas noticias.